Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este cuarto programa de Entretiempo, este ciclo propuesto desde Unirío TV para abordar todo el deporte en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para esta media hora de comunicación vamos a abordar la fecha puntual, este viernes 6 de abril, porque desde el 2002 la Organización Mundial de la Salud celebra, conmemora este día como el Día Mundial de la Actividad Física, teniendo como objetivo el ejercicio, siempre tener una vida más saludable para todas las personas. Sobre este tema dialogamos con Carlos Valentinuzzi, quien es magíster en recreación social y también docente del profesorado de educación física. La Organización Mundial de la Salud determinó que el día 6 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Actividad Física. Este producto fue tomado en base a un programa que se llama actualmente en Sao Paulo Muévete, que surgió en el año 1995, que estaba relacionado con el hecho de el moverse por el bien de la salud. Es un programa que después el propio Estado de Sao Paulo, el Ministerio de Educación de Sao Paulo, lo oficializó, y después la Organización Mundial de la Salud toma esa fecha y establece el Día Internacional de la Actividad Física para el día 6 de abril. Entonces, básicamente está determinado la fecha en la relación directa actividad física-salud. El concepto de actividad física por ahí se pega demasiado al hecho de correr o de hacer algún deporte, que sí, indudablemente implica eso, pero el hecho de hacer una actividad recreativa en tu casa, como puede ser pintar o como puede ser cortar el césped, siempre y cuando se lo tome desde lo recreativo y no de lo obligatorio, ¿está? Porque ahí está un concepto muy finita la división. Pero sí, todo lo que puede ser algún tipo de actividad en la cual el movimiento sea partícipe fundamental es determinante para un mejor estado, ¿no es cierto? De un tiempo a esta parte, las instituciones, llámese provinciales, nacionales, municipales, barriales, organizan constantemente actividades relacionadas con la actividad física. Eso desde un punto de vista de lo gratuito. Después todo lo que es gimnasio, todo lo que son las prácticas deportivas. Y esto está muy relacionado porque es un estilo de vida. La cultura nuestra está en camino a hacerse en esto de la relación de el trabajo, la vida cotidiana, lo recreativo, la alimentación, todos vinculados con la salud. Porque hablar del concepto de salud no pasa por estar bien o mal de un dolor de estómago. La salud atañe a lo fisiológico, a lo biológico, a lo social, a lo cognitivo, a lo psicológico, a lo recreativo. La palabra del profesor Valentinuzzi, un poco la historia de este día y también sobre la importancia de la actividad física. Sobre este mismo tópico, destacando esta fecha del 6 de abril, también hablamos con Fernando Pincini, quien es docente de la Dirección de Deportes, y esto nos decía. Realizar actividad física, prevenimos enfermedades como cardiovasculares, diabetes, obesidad. Siempre uno les inculca acá al alumnado o a la gente del ámbito universitario que realice actividad física diariamente, ¿sí? Para estar, tener una buena salud, mover articulaciones, hacer caminatas, correr, andar en bicicleta, diariamente que realicen entre 30 minutos y una hora para tener una vida saludable. Y dejando por un momento de lado la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, vamos a repasar un poco la actualidad de las disciplinas federadas y que tienen competencia en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque anoche se disputó para el básquetbol femenino una nueva fecha, la número 4 del torneo Apertura que organiza la Asociación Río Cuartense. En condición de visitante, Universidad cayó por 40-25 ante el equipo de Gorriones.
Las goleadoras del partido fueron Cecilia Meaning para las vencedoras con 11 puntos, mientras que para Universidad Karen Ábalos marcó 8 unidades. Y si hablamos de la actualidad de los equipos universitarios, hay que decir que esta noche va a haber actividad en el Parque Sarmiento en el fútbol de Primera División. Universidad visitará a la Asociación Atlética Banda Norte desde las 21:30 por la cuarta fecha del torneo Apertura de la Primera A que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y con esta información y con este adelanto de lo que va a ser el fútbol esta noche en el marco de la Primera A de la Liga Regional, marcamos la primera pausa de este programa y ya volvemos con mucha más información. Abrimos el segundo bloque de este entretiempo para retomar la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física y es la excusa para abordar este tema en el micro habitual de salud referido a este tema. En primer lugar, dialogamos con el doctor Marcelo García, que sobre la importancia de la actividad física esto nos decía. El deporte debe ir de la mano de la salud, si no el deporte puede convertirse en un problema. Entonces siempre es importante evaluar que la persona que va a realizar un deporte esté apta para realizarlo. Para eso no es solo auscultar un paciente, ver si tiene un soplo o no. No, necesitamos saber cómo está de peso, cómo es la altura, sobre todo en los chicos, los percentiles de crecimiento, si están normales, si no. Tenemos que evaluar cómo está pisando ese chico. Tenemos muchos casos de chicos y chicas jovencitas que tienen una pisada no normal, tienen un arco vencido o un pie plano o semiplano, y hoy por hoy las nuevas modas de usar zapatillas bastante chatas hacen que eso se vaya profundizando cada vez más. Y ese deportista, si hoy no corrige su pisada, va a empezar a tener dolores musculares, fatigas, desgarros, y además casi siempre aparece la famosa pubalgia, que es un dolor inespecífico, molesto, lerdo de solucionar, y en realidad muchas veces, la mayoría de las veces, tiene que ver con que ese deportista no está pisando correctamente o no está usando el calzado adecuado para entrenar o para practicar el deporte. Por eso el examen físico, para dar la aptitud de un paciente, no solo lleva la parte cardiovascular, sino una parte que le dedicamos mucho tiempo es la parte de la columna. ¿Cómo está? ¿Cómo es el centro de gravedad? Si evaluamos la movilidad, evaluamos los miembros superiores, los miembros inferiores, el tono muscular que presenta, si tiene escoliosis o no. Dependiendo de cuál es el problema que encontramos, es la recomendación que le hacemos. A veces son simples, como mejorar la postura, como si hablamos de chicos menores de edad, que hemos evaluado muchos chicos acá en la universidad. Siempre hablamos con el papá o la mamá porque el examen médico en un menor de edad no se puede realizar sin la presencia de su mamá o su papá. Entonces siempre tenemos la suerte de tener la mamá o el papá. Y ahí mismo le damos el consejo. Consejo simple, cómo corregir la postura, cómo alimentarse bien, cómo respetar las horas de sueño. Son cosas que hacen a que el deportista no solo se entretenga haciendo deporte, sino que le sirva a su salud. Su salud hoy y su salud a futuro. Siempre le indicamos a cualquier persona que va a comenzar la actividad física, no importa la intensidad, pero siempre que hagan un chequeo médico. ¿Por qué? Para evaluar el límite, hasta dónde esforzarse, hasta dónde es seguro que esa persona practique un deporte y le sirva y no le genere un problema a su salud. Por eso es muy importante cuando las personas ingresan ser evaluados y marcar cuál es el límite, si hay un límite médico o hay un límite simplemente muscular. La mayoría de las veces, gracias a Dios, le decimos a la gente que no tienen nada y que se exijan hasta donde puedan y hasta donde su cuerpo les dé y que vayan mejorando la adaptación. Pero a veces tenemos muchos pacientes que el límite lo tenemos que poner nosotros. Decir, bueno, no te exijas a mayor de esta frecuencia cardíaca porque tu cuerpo o tu corazón sufre, y un montón de límites que podemos ponerle al paciente. La palabra del doctor Marcelo García, y también aprovechamos la ocasión para
hablar con un compañero del doctor García. Nos referimos al profesor Conrado Mainardi, quien también trabaja en el área de salud de la Secretaría de Bienestar de nuestra universidad. El objetivo general de la actividad física básicamente es la mejora y la salud de la calidad de vida del individuo. Yo creo que es el principal remedio que tenemos básicamente contra todo lo que es factores de riesgo y principalmente el estrés, que hoy está muy vigente dentro de la sociedad. Pero básicamente es la mejora de la calidad de vida de las personas. Sí, en realidad para hacer las cosas correctamente se deberían realizar una evaluación previa. Obviamente que no hay una actividad física determinada entre sí que cumpla con absolutamente con todos los requisitos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la recomendación es salir a caminar, obviamente que eso implica una gran mejora en el sistema cardiovascular. Pero a su vez estamos dejando de lado algunas otras capacidades físicas, como son, por ejemplo, la fuerza, como es, por ejemplo, la flexibilidad, el equilibrio, la estabilidad, etc. Entonces, por ahí es recomendable una evaluación previa, ver cómo está ese paciente, qué tipo de actividad puede realizar. Y bueno, a mí siempre me gusta que buscar un plan general que involucre las diferentes capacidades físicas y no solamente hacer hincapié en una capacidad física o en una cualidad física determinada. Fundamentalmente en el tema de salud, ¿no? Cuando hablamos propiamente del tema de salud. Hay actividades físicas que son individuales y hay actividades físicas que son grupales. Bueno, la actividad grupal te brinda muchos beneficios desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la integración social, desde el punto de vista de la distracción, etc. Obviamente que yo soy más partidario de diferenciar un poco de lo que es el activismo en sí, de lo que es la actividad física en sí. Hacer activismo significa que yo un día salga a caminar, al otro día salga a andar en bicicleta, al otro día vaya a nadar. Hacer actividad física para mí significa que es realizar una actividad física sistemática y prolongada en el tiempo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Con el punto de vista autorizado del doctor García y también del profesor Mainardi, es una buena excusa aprovechar esta fecha para iniciar o para continuar la actividad física que cada uno está desarrollando o desea desarrollar. Es una buena excusa este Día Mundial de la Actividad Física. Retomamos toda la actividad del deporte federado en el marco de la universidad porque mañana sábado se desarrollará una nueva fecha del hockey que en primera división de la Federación Cordobesa disputa la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se va a desarrollar la fecha número 4 y Universidad será local ante el equipo de La Tablada desde las 16:30. En el Polideportivo Municipal número 2, así que la invitación hecha para asistir mañana en la ciudad de Río Cuarto, hockey del primer nivel provincial aquí en la ciudad. Y pasamos a otra información que lo adelantábamos la semana pasada, refiere a todo el proceso organizativo de los clásicos Juegos Interfacultades. Vale mencionar que para todas las estudiantes y los estudiantes que estén interesados en participar, en cada uno de los centros de estudiantes a los cuales pertenezcan ya están las planillas de inscripción para poder anotar a sus equipos o en las disciplinas individuales también lo pueden hacer. Van a tener tiempo hasta el 26 de abril, mientras que el inicio de estos juegos va a ser a comienzos del mes de mayo, un día a definirse según el proceso organizativo de estos juegos. Y con esta información de los interfacultades y por supuesto dejando la invitación hecha, marcamos la segunda pausa de este programa. Último bloque de este entretiempo, en este caso para conocer cómo está trabajando el voleibol universitario, debido a que son muchas las categorías y muchas las instancias de esta disciplina en la universidad. Dialogamos con Martín Becerra, el coordinador general de esta disciplina, que a entretiempo esto decía. El voleibol 2018 sigue creciendo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajando
desde el mini vóley con los chicos de 4 a 12 años, para luego iniciarlos en la competencia ya con las categorías sub 13, 15, 17, 19 y primera división. Este año la particularidad que estamos metiendo no solamente en el ámbito femenino, sino en el ámbito masculino, ingresando con las categorías de 15, 17, 23 y primera división, a lo que es la Liga Federado, a lo que es la Federación Cordobesa de Voleibol. También pasamos por la parte recreativa universitaria, que estamos trabajando con los grupos mixtos en lo que es todos los estudiantes que quieran venir a participar y aprender a jugar el voleibol. Y también, bueno, estamos con la parte de maxi voley femenino, que eso ya venimos con una continuidad en los años anteriores. Seguimos con esa continuidad y estamos con la posibilidad de ver de meter una nueva actividad que sería el Newcom, el voley adaptado para la tercera edad. Lo que refiere a la competencia y la incursión en el torneo de la Federación Cordobesa, ¿qué implica este salto en cuanto a nivel de competencia? No, cuando hablamos de nivel federativo estamos hablando de un máximo nivel en lo que es a nivel provincial, así que bueno, implica un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, una mayor exigencia en cuanto a los profesionales, los mismos jugadores, los padres, poder viajar, competir. Todo requiere mayor esfuerzo y trabajo, así que apostamos a esto. Ya venimos trabajando hace 6 años con esta, digamos, mentalidad o con estos objetivos. Así que bueno, sumar esto es muy importante para el vóley de la universidad. Lo que refiere al mini vóley, ¿quiénes pueden participar o venir a aprender y a recrearse con el tema del mini vóley? Mini vóley tenemos lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Está abierto tanto para masculinos, femeninos, niños, desde los 4 años hasta los 12, abierto obviamente para toda la comunidad, que se pueda acercar, que pueda venir, divertirse, aprender. Tenemos profes especializados en el tema, que trabajan con niños, profes que están capacitándose año tras año para poder especificar en lo que es el área y la disciplina voleibol. Así que bueno, es una actividad muy linda en donde el chico puede venir a aprender a través del juego, que es lo más importante. En principio tenemos 6 docentes que están a cargo, tenemos 2 en lo que es el mini voleibol, en sub 12, sub 13 tenemos otro profe más, en masculinos tenemos 2 profes, uno para la categoría formativa y otro para primera división. Quien les habla está en la parte formativa de femenino y en la parte de primera división también. Y poseemos una preparadora física que incluye a todas las edades, desde los más chicos hasta los más grandes, y una psicóloga deportiva también que labura con todo lo que es la categoría competitiva y federativa desde los 13 años en adelante. Y del voleibol nos vamos al karate, porque el próximo sábado 14 de abril la universidad será sede de un importante seminario y torneo que organiza la escuela del profesor Abel Rosales. Dialogamos con el profesor, que sobre lo que se viene, esto nos decía. Se viene el primer torneo regional de la escuela de karate do y kobudo Shinshukan, de acá de la filial Río Cuarto, que es lo que estamos organizando. Y vamos a contar con la presencia de nuestro maestro Héctor González Ceballos, noveno dan, que es nuestro maestro Caicho de nuestra escuela a nivel argentina, en la cual a la mañana se van a dictar seminarios de karate do y de kobudo, que es el manejo de las armas antiguas. Y a partir de las 13 horas se dará comienzo al primer torneo regional de karate, de la cual se van a hacer especialidades de katas, que son movimientos individuales, y kobudo, que es el manejo de las armas antiguas. Tanto el seminario como el torneo es en forma participativa para todos los que integren la escuela Shinshukan. Con esto te quiero decir que van a venir de distintas provincias y principalmente de acá de Córdoba, porque tiene la categoría de regional, ¿cierto? Si fuera nacional, por ahí vienen de más lejos. Pero asimismo contamos que vamos a tener más o menos aproximadamente entre seminario y torneo 300 alumnos. Considerando este número de alumnos, ¿cómo evalúa que es la actualidad del karate en la ciudad de Río Cuarto y particularmente de la escuela? Y en estos últimos tiempos, en estos últimos años, las actividades de artes marciales en la ciudad han crecido bastante.
Nuestra filial es una filial bastante grande. Tenemos una concurrencia más o menos aproximadamente de 200 alumnos, de las cuales yo no le dicto clase a todos, sino que yo tengo una parte, después tengo instructores que están dando clase en distintos lugares de la ciudad, y venimos haciendo un trabajo de hace más o menos aproximadamente entre 3, 4 años acá en la universidad, dictando seminarios, dictando eventos, o haciendo eventos, mejor dicho, de la cual estamos muy agradecidos al profesor de Secretario de Deporte, que nos da la posibilidad de poder hacer estos eventos. Este año tenemos bastante concurrido. Empezamos acá en Río Cuarto, después vamos a ir a Santa Rosa Calamuchita, que es el segundo torneo, después un torneo regional que se hace en Chaco, en Villa Ángela, concluyendo con un torneo nacional que este año se ha elegido como sede Villa Dolores, y en el mes de agosto estaremos viajando al Campeonato Mundial en Okinawa, Japón, que se realiza. De acá en Río Cuarto llevamos 4 competidores. Y antes del cierre retomamos lo comentado el programa pasado en lo que refiere a toda la actividad del handball, tanto en rama femenina y en masculina, en este caso para dar a conocer que este fin de semana va a iniciar el torneo de Primera B de la Federación Cordobesa. Será doble jornada para Universidad. El día sábado será visitante de Sportivo Laguna Larga desde las 19:10, mientras que el día domingo en Villa María enfrentará desde las 13 horas al equipo de Funder. Y con esta información referida al handball, llegamos al final de este programa de Entretiempo. La invitación, como siempre, para la semana que viene, y continúen con la programación de Unirío TV.